Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World. Y hoy, chavales y chavalas, os traigo mi top 10 especies que hay actualmente en Jurassic World Evolution. Para ello, he creado un sistema de 10 recintos con sus correspondientes laboratorios de Hammond, que a decir verdad, pues me han quedado bastante simétricos. Y vamos a comenzar por el número 10 de mi lista. El Sauropelta. Podríamos pensar que pertenece a la familia del anquilosaurio, pero ¿qué va? Es un género completamente diferente que está constituido únicamente por esta especie. Vivió en el Cretácico, en Norteamérica, y pese a su aspecto enorme, este individuo pues, no era más grande que una persona. Podía llegar a medir unos 5 metros de largo, pero de alto pues no mediría más que un rinoceronte blanco, que vendrían a ser 1,60 m aproximadamente. Ahora pasemos al puesto número 9. Parasaurolophus. Este individuo tan bonito que ha sido tan bien representado en este videojuego es uno de mis preferidos. Vivió en la etapa Cretácica, también en Norteamérica, que es bastante conocido por su prolongación en la cabeza, a lo que también podríamos llamar cresta. Esta cresta servía principalmente para que los individuos de la especie se pudiesen reconocer entre sí. También era una distinción entre sexos, además de ser una cavidad acústica que le permitía pues, hacer los sonidos y también como sistema de termorregulación para variar su temperatura a partir de esta protuberancia. Perfecto, ahora pasemos al puesto número 8. Y bien, aquí tenemos al Tiranosaurio Rex, seguramente el dinosaurio carnívoro más representativo, muy famoso gracias a la franquicia Jurassic Park, y cuyo rugido, como habéis podido comprobar, pues pone los pelos de punta. Este rugido pues es una mezcla de sonidos que hicieron los de Jurassic Park. Mezclaron sonidos del rugido de un león, también sonidos de ballena, de morsa, y al final pues tenemos esta obra maestra. Este superdepredador vivió a finales del Cretácico, en Norteamérica también, parece que todos los dinosaurios que me gustan son norteamericanos. Pues bien, pasemos ahora al puesto número 7. En este puesto tenemos otro carnívoro, el Carnotauro, un depredador del Cretácico, que habitó principalmente en Sudamérica y a día de hoy está considerado uno de los terópodos más veloces que ha existido. De este dinosaurio destacan las protuberancias que tienen en la cabeza, que están considerados como cuernos como tal, y también ese hocico tan chato que tiene, que le servía para agarrar a las presas, y digamos que mientras más largo es el hocico, pues más fácil es que se rompa. Por lo tanto, este carnívoro pues tenía una resistencia cazando bastante potente. Pues bien, ahora pasemos al número 6. El anquilosaurio, sin duda uno de los herbívoros acorazados más guapos que ha existido y un dinosaurio al que tengo especial cariño desde pequeño. Y esto se debe a que fue una de las primeras figuras que yo tuve de dinosaurio. La verdad que desde pequeño yo estaba fascinado con la coraza de este individuo, con las púas proyectadas hacia afuera, la forma de la cabeza y sobre todo la gran maza que tiene al final de la cola. Este dinosaurio también es del Cretácico, pero estaba más repartido por el mundo, lo podíamos encontrar tanto en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia e incluso la Antártida. Y ahora pasemos al puesto número 5, en el que tenemos este pequeño depredador, el Deinonychus, otra especie del Cretácico. Una especie que me gusta muchísimo y diréis, ¿te gusta más que los velociraptores? Pues en este juego sí, realmente en la vida real el diseño de un velociraptor me gusta más, pero es que en este juego le han dado muchísimo color, le han dado la cresta esa tan representativa y el diseño me parece simplemente fantástico. La verdad que han hecho un muy buen trabajo con el diseño de esta especie. Puesto número 5, muy merecido por el Deinonychus, la mitad de mi lista. Así que ahora vayamos al puesto número 4. Ahí vemos cómo asoma ya lentamente su cabecita. En el puesto número 4 tendríamos al Brachiosaurio, dinosaurio del Cretácico, que se encontraba también en Norteamérica.
Un dinosaurio que reúne todas las cualidades de un saurópodo. En general, tamaño grande, cabeza pequeña y un gran cuello. Un dinosaurio inmenso que ya lo pudimos ver en Jurassic Park por primera vez y que hemos visto por última vez en Jurassic World Fallen Kingdom. Y digo esto porque, como ya sabréis, el brachiosaurio que aparecía en Jurassic Park puesto sobre sus dos patas traseras es el que ha aparecido por última vez en Isla Nublar, en la película de Jurassic World Fallen Kingdom. O sea, hemos visto un inicio y final de un dinosaurio tan bonito como este. Aquí lo podéis ver desde arriba, desde la parte alta de su cabeza. Así que este sin duda es mi saurópodo favorito. Y en el puesto número 3 de mi lista tenemos al Alosaurio, un dinosaurio carnívoro terópodo del periodo jurásico que habitaba en Norteamérica, pero que también lo podíamos encontrar en lo que ahora es Europa. El diseño de este carnívoro es increíble, tanto en el juego como en la película de Fallen Kingdom. Desde ahí yo me enamoré de este dinosaurio, sobre todo de la forma del cráneo, con esas dos mini crestitas situadas justo delante de los ojos, que le da un aspecto bastante terrible. Y mirarlo ahí cómo se queda rayado justo delante del agua, preguntándose quién soy yo. En el puesto número 2, llegando al top de la lista, tenemos al Indoraptor. Un dinosaurio creado mediante ingeniería genética a partir de los genes de un tiranosaurio rex mezclados con el Indominus Rex. La máquina de matar más perfecta que se ha creado mediante ficción, claro está, en la película de Fallen Kingdom. Un diseño increíble, un diseño aterrador y sobre todo un diseño hiper guapo con esa beta de color morada que yo le quería poner esta skin. Si nos acercamos bien podemos ver las impresiones que tienen su piel. Primero vamos a dejar que beba un poquito. Normalmente todos los dinosaurios cuando salen del laboratorio de Hammond salen sedientos, pero fijaos bien ese brillo que tienen las escamas en la zona también del morro, del hocico. También hay que destacar esas espinas super finas que van desde la zona posterior de la cabeza hasta el lomo. Y por fin llegamos al puesto número 1. En el top de mi lista tenemos al espinosaurio, uno de los superdepredadores más avanzados que ha existido y cuyo rugido ha sido modificado hace poco, traído desde la película de Jurassic Park. La película de Jurassic Park 3 concretamente. Desde esta película este ha sido mi carnívoro favorito. Yo lo vi, me pareció un dinosaurio increíble. Me empecé a documentar, me empecé a informar sobre este dinosaurio. Un superdepredador del Cretácico cuyos primeros restos se encontraron en Egipto. Pero la gran mayoría de fósiles de este dinosaurio fueron bombardeados y eliminados durante la Segunda Guerra Mundial. Y se le llama superdepredador porque se podía alimentar tanto de carne como de peces. Destaca sobre todo su tamaño, su hocico alargado y su cresta dorsal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Os he presentado mi lista. Espero que os haya parecido interesante los datos que os he dado sobre toda y cada una de las especies que he ido clasificando por orden de preferencia. Y os animo a que vosotros mismos hagáis un top 10 de todas las especies que os gusten de Jurassic World Evolution. Si lo queréis dejar en comentarios, yo por mí encantado. Darle a me gusta si os ha gustado, suscribiros para que este canal siga creciendo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo de Jurassic World. Un saludo para todos y hasta luego. Baby, be my fire.